Un aparatoso accidente que se registró sobre la carretera federal acapulco Guatanejo, a la altura del entronque al poblado El Tomatal en el municipio de Benito Juárez, y en el que se vieron involucradas dos camionetas, un camión maderero y un autobús pasajero, dejó como saldo una bebé de 8 meses fallecida y 13 personas lesionadas, las cuales fueron llevadas a un hospital para que recibieran atención médica. La carambola se registró alrededor de las 2.20 de la tarde este viernes y los vehículos involucrados son una camioneta de la marca Nissan tipo NP300 de color blanco con placas HE87041 de Guerrero propiedad de la tienda de Abarrotes El Buen Precio en el municipio de Atoyac, la cual era conducida por Eric Iván Gavilán Vargas de 21 años de edad, quien resultó ileso, así como otra camioneta de la marca Nissan tipo pickup de color blanco doble cabina, con placas HC-88-629 de Guerrero. También un tractocamión de plataforma que transportaba madera, el cual era conducido el cual era de la marca Dodge de color amarillo y en un costado se leía la razón social, madera, materiales y triple A Campeche del puerto de Acapulco, con placas de circulación HC3224-B de Guerrero, el cual era conducido por Saúl Jiménez Díaz de 50 años de edad, quien resultó con contusiones múltiples. Y por último, un autobús de la línea Estrella de Oro tipo Galgos, marcado con el número económico 5783, el cual venía proveniente del puerto de Acapulco con dirección a Ciguatanejo, cuyo operador se identificó como Jorge Rodríguez Nava, de 30 años de edad, y en dijo que llevaba a bordo 30 pasajeros. Los lesionados son la señora Minerva y Rosaicela, de apellidos Recendis Galeana, de 43 y 38 años de edad, respectivamente. Las adolescentes Carmen Yasbet y Adriana García Recendiz, de 15 años y 14 años de edad. También el niño Antonio García Recendiz, de 9 años, y José Rodríguez García, de 7 años. También Daniela Guillén Recendiz, la niña Sofía Rojas Rodríguez, de 3 años de edad, y la niña Emily Guillén Miranda, de apenas 5 meses de edad, quien perdió la vida a consecuencia de los golpes. Todos miembros de una sola familia con domicilio en la colonia Vicente Guerrero perteneciente al municipio de Atoyac. Entre los lesionados también está Saúl Jiménez Díaz de 50 años de edad, conductor del camión maderero y las señoras Amairani y Alejandra de apellidos González Juárez, ambas de 50 años de edad con domicilio en la colonia El Llanete de la comunidad de Zacualpan. Esta última refería que sentía dolor agudo en la zona lumbar a consecuencia de los golpes. Las autoridades informaron que entre los heridos se encuentra el señor Florencio Ramos, quien tiene su domicilio en la localidad de Los Toros, perteneciente al municipio de Benito Juárez, y un hombre de quien solo lograron saber se llama Antonio García. El personal médico del nosocomio informó que la bebé de 5 meses iba en muy mal estado y aunque trataron de reanimarla, finalmente perdió la vida. De los hechos se informó que al frente de los vehículos iba la camioneta de la empresa Abarrotera, quien al tratar de sacarle la vuelta a un hombre que caminaba a orilla de la carretera con un triciclo debido a que iba recogiendo envases de material PEC, se encontró de frente con el camión maderero, el cual, aunque sí impactó en una esquina, logró sacarle la vuelta. Sin embargo, el camión cargado de madera se impactó bien de frente con la camioneta en la que se desplazaba la familia de la colonia Vicente Guerrero, la cual traía detrás el autobús pasajero cuyo operador trató de evitar el encontronazo, pero a pesar de la maniobra impactó la camioneta, la cual quedó destruida en medio de ambas unidades pesadas. Debido a las múltiples llamadas de auxilio que hicieron automovilistas al número de emergencias, donde todos reportaban un aparatoso accidente, al lugar llegaron paramédicos de la Cruz Roja de Atoyac, seguidos de paramédicos de Protección Civil del Estado, Protección Civil de los municipios de Benito Juárez y Tecpan de Galeana, así como policías municipales de Benito Juárez y Atoyac de Álvarez y policías estatales, quienes ayudaron en el área del accidente. Por esta carambola la circulación sobre la vía federal se vio afectada durante dos horas y sobre ambos carriles de las cintas fálticas se formaron largas filas de vehículos varados. Para CN6 Noticias informó Julio César Damián.